Me puse a colgarle un letrero a la casa humilde pero honrada que te di. Y pues hola, ¿qué tal, jóvenes? El día de hoy les traigo este nuevo video tutorial acerca de unos arreglos, pues para aquellos que van aprendiendo apenas lo básico en la guitarra. Espero les sirva mucho de este video. Ya saben que si les gustó el video, pulgarcito arriba, activen su campana de notificaciones porque pronto estaré subiendo más videos tutoriales sobre arreglos, canciones, entre otros. Así que si les gustan alguna canción en especial, pues ya saben, ahí en la caja de comentarios, aquí estamos al millón. Y pues bueno, empezamos a lo que viene siendo con el arreglito este. Básicamente está en el tono de sol mayor. Consta de tocar el ritmo ranchero, 3/4, y pues bueno, empezando a lo que viene siendo con la tablatura, básicamente empezamos con la cuarta cuerda al aire, continuamos de la tercera cuerda al aire. Continuamos con la cuarta cuerda en el traste número 2. Continuamos con la tercera cuerda al aire. Continuamos con la cuarta cuerda, cuarto traste. Continuamos con la tercera cuerda, segundo traste. Y terminamos con la tercera cuerda al aire. Y hasta ahorita llevaremos lo que viene siendo esta parte. Y ok, continuamos con la siguiente parte. Después de haber realizado la primera parte, que sería esto, nos pasamos a lo que viene siendo la cuarta cuerda en el cuarto traste. Continuamos en esa misma cuerda, segundo traste. Tocamos la cuarta cuerda al aire. Tocamos la cuarta cuerda, segundo traste. Tocamos la cuarta cuerda, tercer traste. Tocamos la cuarta cuerda, cuarto traste. Tocamos el segundo traste de la cuarta cuerda. De ahí nos brincamos a lo que viene siendo la quinta cuerda en el quinto traste. Tocamos el traste número 3 de la quinta cuerda. Tocamos el traste número 2, quinta cuerda. Tocamos el traste número 5, la sexta cuerda. Y tocamos el traste número 3 de la sexta cuerda. Y pues hasta ahorita esta sería la segunda parte. Y juntamos el arreglito y quedaría así. Ay, disculpen por la sexta cuerda está medio sordona, ocupa un cambio, pero bueno, esto sería un arreglo que después, para aquellos que apenas van empezando, pues pueden practicar para, básicamente, pueden utilizar la escala como un ejercicio para digitar los dedos. Y lo pueden hacer más rápido. Y así. Apenas lo había colgado. Y pues, jóvenes, regresamos otra vez a otro arreglito que también está en el tono de sol. Por aquí ese arreglito pues también nos sirve como práctica, así más o menos va. Ya más adelante ustedes pueden arreglar este arreglito y podría quedar así. Pero bueno, el arreglo consiste, quedaría así. Vamos a empezar.
tocando en el quinto traste de la quinta cuerda. Nos pasamos al cuarto traste, cuarta cuerda. Tocamos el séptimo traste, quinta cuerda. Tocamos el quinto traste, cuarta cuerda. Tocamos el cuarto traste, cuarta cuerda. Tocamos el séptimo traste, cuarta cuerda. Tocamos el traste número 5, cuarta cuerda. Y hasta ahorita quedaría la primera parte, que sería así. Y pues bueno, continuando con la quinta, digo, con la segunda parte, empezamos a tocar el cuarto traste, tercera cuerda. Tocamos el séptimo traste, cuarta cuerda. Tocamos el traste número 5 de la tercera cuerda. Tocamos el traste número 4, tercera cuerda. Tocamos el séptimo traste, tercera cuerda. Tocamos el traste número 5, tercera cuerda. Tocamos el traste número 5 de la segunda cuerda. Tocamos el traste número 7, tercera cuerda. Tocamos el traste número 5, tercera cuerda. Tocamos el traste número 4, tercera cuerda. Y de ahí nos brincamos al traste número 7 y el traste número 5 de la cuarta cuerda. Y hasta ahorita la segunda parte quedaría así. El adorno completo quedaría así. Y ok, por mi parte sería todo, muchachos. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal porque pronto estaré subiendo más videos. Ahí les mando un saludo. Y ya saben, si gustan de algún otro video, ahí está la caja de comentarios. Saludos. La quiero.